Ahora pasaremos a la siguiente parte de la explicación sobre la armonización de melodías en estilo coral. Recuerden que estamos ya aprendiendo ahora a aplicar todos los enlaces, lo que hemos aprendido de armonía para la armonización de melodías en estilo coral. Ahora estamos trabajando ahorita únicamente con los grados principales. Estamos usando otra vez los acordes que estudiamos en el semestre anterior, pero ya aplicados para la armonización de melodías. Y más adelante iremos agregando también a la armonización los grados secundarios que ya los estudiamos durante este semestre y de los cuales ya hicimos algunas actividades. Ahora, aquí vamos a hacer un repaso breve de lo que vimos en la clase anterior y vamos a agregar el siguiente elemento de la armonización, que es aprender a colocar las inversiones de los acordes. Entonces, lo que vimos en la clase anterior, lo primero que recomendamos fue escribir el glosario. El glosario de acordes, o sea, las armonías que se van a usar para armonizar a nuestra melodía, este es el primer paso. Y aquí podemos ver el glosario, está en la parte de abajo. En este caso, tengo una melodía de cuatro compases, a lo cual llamamos frase, en mi bemol mayor. Esto quiere decir que si estoy en mi bemol mayor, lo primero que voy a hacer es escribir los tres grados principales de mi bemol mayor. En este caso, el acorde del primer grado, el del cuarto y el del quinto. Como vamos a ver también las inversiones, yo les recomiendo que el glosario también lo hagan más específico para que sea más fácil el visualizar y entender el proceso de armonización. Entonces, aquí estoy poniendo a los grados principales en mi bemol mayor en estado fundamental y estoy escribiendo la fundamental duplicada, porque recuerden que es la duplicación regular que vimos en esos grados. Y los mismos acordes ahora los estoy escribiendo en primera inversión, lo cual significa que la tercera está en el bajo como nota más grave, y las notas negras me están indicando las dos duplicaciones que son posibles en esa inversión. Recordemos que la primera inversión, el acorde de sexta clásico, duplica la quinta o la fundamental. Por eso tenemos estas dos opciones de duplicación. Y aquí la opción primaria es la fundamental duplicada. Ahí tenemos ya un esquema muy claro de lo que estudiamos en los grados principales. Entonces, ahora vamos a empezar a asignar otra vez los grados a la melodía. Y recordemos, la melodía va a iniciar con el acorde de tónica. Esto ya lo damos por hecho. Y aquí nos conviene indicar también el factor, bueno, de hecho tenemos que poner el factor del acorde. Entonces, mi bemol es la fundamental de este acorde. Así que lo estoy cifrando de esta manera. Ese es el cifrado completo de la nota. El mi bemol que estoy diciendo aquí, que es la fundamental del primer grado. Ahora, y aquí lo compruebo en el glosario. Aquí puedo ver que estoy en lo correcto. Ahora, la última nota, la nota fa, puedo comprobar rápido en mi glosario que la nota fa está en el quinto grado, no está en el primer grado. Ya hemos dicho en la clase anterior que el primer y el último acorde debe ser el primer grado. Sin embargo, como en este caso estamos viendo una frase que es parte de un coral o de una melodía más amplia, en este caso digamos que la melodía no ha terminado y solo es un fragmento. Por lo tanto, podemos ver que la nota fa solo tiene como alternativa al quinto grado. Aquí lo podemos ver. Por lo tanto, debemos asignarle ese grado. Y a esto, a este final de frase que termina en quinto grado, a esto le llamamos semicadencia. Recuerden que ese es un tema que vimos en el semestre anterior, semicadencia. Entonces lo vamos a nombrar así para ubicar el final de nuestra frase. Las semicadencias son, acuérdense que son aquellas donde no resolvemos a la tónica, sino la armonía se queda suspendida en el acorde de quinto grado o de cuarto grado, es decir, no hay resolución al primer grado. ¿Y cómo sabemos que dónde está la semicadencia o la cadencia? Lo vamos a saber porque estamos en el final de la frase. Normalmente nuestras frases serán de cuatro compases o bien de ocho compases. Esas son las dos formas de frase que tendremos, de ocho o de cuatro compases. Entonces, en este caso, el compás 4 le está correspondiendo, en este caso, una cadencia, que en este caso es semicadencia. Ahora, el fa, debo indicar también su factor, a qué factor de la tríada es, y puedo ver que es la quinta del quinto grado. Todo esto lo pueden ir comprobando en el glosario,
que facilita mucho todo este procedimiento. Aquí está el fa, aquí está el fa, es la quinta del quinto y es lo que está numerado aquí. No confundan el número arábigo con el número romano. El número arábigo siempre va a indicar el factor de la tríada, en este caso la quinta de si bemol mayor. Y el número romano está indicando el grado y, por supuesto, el grado lleva implícita una función. En este caso es el quinto grado que tiene la función dominante. Entonces lo correcto no es decir quinto del quinto o la quinta, es decir, la quinta del quinto. Esa es la expresión correcta porque si no a veces eso provoca errores o queremos decir la quinta y nos estamos refiriendo al número romano. No podemos decir la quinta. La quinta se refiere al factor. El número romano se debe decir en este caso quinto. Ahora, tenemos las siguientes notas. Podemos ver que la nota mi, en este caso, vamos a seguir con la armonización. Lo que tenemos que hacer ahora es asignar los grados a cada nota de nuestra melodía. Lo siguiente que vamos a hacer es indicar los saltos melódicos. Entonces, una línea diagonal es conveniente para indicar el salto melódico. Entonces, cuando indico el salto melódico, estoy ubicando que ahí hay un intervalo de cuarta o de quinta en la melodía, es decir, no hay un camino corto. ¿Por qué tengo que ubicar el salto? Porque donde hay un salto, tengo dos opciones de armonización. O armonizo con el mismo acorde o lo armonizo con las técnicas de saltos melódicos. Ahorita lo veremos. Entonces, tenemos que ver ahora que donde se repiten los acordes en el cambio de compás, tenemos que evitar la síncopa armónica. Entonces puedo ver que el mi es la quinta del cuarto grado y el mi bemol también es la fundamental del primer grado. Por lo tanto, el mi bemol tiene dos opciones. O se armoniza con el cuarto grado o bien el mi bemol se armoniza con el primer grado. Veamos qué ocurre si armonizamos al mi bemol de vuelta con el primer grado. Hasta aquí sería correcto porque podemos repetir el mismo acorde dentro del compás. Ahora, ¿qué pasaría al cambio de compás? El mi bemol ya no puede ser armonizado con primer grado. Esta armonización no sería correcta porque fíjense que en este caso ya estamos repitiendo el mismo acorde del tiempo débil al tiempo fuerte. Es decir, esto es lo que llamamos síncopa armónica. Por lo tanto, el mi bemol ya no puede ser armonizado así. Tengo que elegir la otra alternativa que es con el cuarto grado. Todo lo voy comprobando en el glosario. Esta armonización es correcta totalmente. Repito el acorde dentro del compás, pero en el cambio de compás cambio al acorde. Cambio de acorde. Ahora, ¿qué pasaría si armonizo con el cuarto grado? En este caso, si pongo al cuarto grado, porque esta alternativa también está presente, como lo puedo ver aquí en el glosario. Lo que pasa en este caso que no puedo ahora sostener a este cuarto porque estaría repitiendo el mismo acorde en el cambio de compás y tendría el error que ya hemos mencionado con anterioridad. Así que necesito armonizar con primer grado. Ya tenemos dos armonizaciones correctas. Vamos a escribir las dos para que vayan visual. Vamos a ir haciendo las dos para que visualicen los caminos que se van las opciones que se van dando en la armonización. Esta fue la que vimos anteriormente y vamos a cifrarla. Entonces, mi bemol es la fundamental del primero y mi bemol ahora es la quinta del cuarto grado. Estos son los factores armónicos. Ahora viene el salto melódico. El salto melódico tiene dos opciones. O lo armonizo con el mismo acorde o tengo que hacer dos acordes diferentes y aplicar un salto melódico. En este caso es obvio que el salto melódico no lo puedo armonizar con el mismo cuarto. Si voy a mi glosario, me puedo dar cuenta que el si bemol no pertenece al acorde de cuarto, que el si bemol pertenece solo al acorde de quinto o al acorde de primer grado. Es decir, tengo dos opciones para armonizar el si bemol, o con primero o con quinto, perdón, o con primer grado. Veamos qué ocurre si es que hacemos la armonización con quinto grado. Entonces, con el quinto grado, esta va a ser la fundamental y tendremos este enlace, quinto cuarto. Aquí hay un problema. Recuerden que el enlace de cuarto a quinto no tiene saltos melódicos. Los enlaces de cuarto a quinto son técnicas muy concretas, como las vimos anteriormente. De cuarto a quinto,
Tendríamos que hacer las voces contrarias al bajo. Si ustedes recuerdan, vimos eso. O bien uno de los dos o los dos se pueden poner en inversión. Hacíamos caminos cortos y evitábamos quintas paralelas. Pero del cuarto al quinto, nada más recuérdenlo, del cuarto al quinto no podemos practicar saltos melódicos. Por lo tanto, este salto va a ser muy complicado y nos va a dar problemas en la conducción de voces. Dado que estamos viendo ahorita movimientos de voces muy básicos. Entonces, esta opción no me conviene. Me voy a la otra opción. Me lo indica mi glosario, el si bemol. No me combino con el quinto, pero me puede convenir con el primero. Y en este caso, el si bemol ahora es la quinta del primero. En este caso, ahora sí tengo un enlace correcto. Tengo un salto melódico de quinta a quinta. Eso sí está en las técnicas que estudiamos de los saltos melódicos, de quinta a quinta. Y es un enlace de cuarto a primero. Entonces aquí ya tendría una opción para armonizar a esta frase melódica. Ahora, veamos qué pasaría si tomo mi alternativa con el cuarto grado, que era la otra opción que tenía anteriormente. Ya vimos que en ese caso no puedo sostener al cuarto, que el cuarto tendría que ca ser cambiado porque si no me produce la síncopa armónica. En ese caso tengo que pasarlo al primero. Y en este ejemplo, el salto melódico ahora fue armonizado con un cambio de disposición. ¿Qué significa cambio de disposición? Que el salto melódico está dentro del mismo acorde, el mismo grado. El grado está bien porque está dentro del compás, no está en el cambio de compás. Esa sería la segunda opción. Tenemos dos soluciones correctas. Ya vimos dos soluciones que están bien empleadas. Vamos a dejar la anterior para seguir ilustrando después otros pasos en la armonización. Dejamos esta con el salto de quinta a quinta. Ahora cambiamos de compás. Vemos que el si bemol está en el primer grado y también está en el quinto grado. Lo compruebo aquí en el glosario. Entonces, es obvio que no puedo poner el primer grado aquí porque nuevamente estaría cometiendo el problema de la síncopa armónica. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que este si bemol lo vamos a armonizar, por lo tanto, con la segunda opción, que es el quinto grado. Quinto grado. Y en este caso, el factor armónico es el si bemol, es la fundamental de este quinto grado. Ahora, recordemos que la única sucesión que vamos a evitar, hay dos cosas que van a evitar. Las sucesiones de quinto a cuarto quedan descartadas. Y de cuarto a quinto con saltos melódicos. Esas son dos cosas que tienen que estar pendientes. Y acuérdense de evitar las síncopas armónicas. Fuera de eso, digamos que pueden ir acomodando sus opciones para armonizar. Entonces recuérdenlo. Evitar síncopas armónicas. Evitar saltos melódicos del cuarto al quinto. Y no usar la sucesión quinto-cuarto. Fuera de eso, tenemos varias opciones para armonizar. Entonces, eso nada más recuérdenlo, es una síntesis ya. Entonces, ahora aquí es obvio que la nota sol no le queda más alternativa que ser armonizada con el acorde de mi bemol, que es el primer grado. Entonces, tenemos el primer grado y verifico que este sol es el factor armónico de la tercera, es la tercera del primer grado, ya lo nombré. Y el quinto ya lo habíamos puesto con anterioridad. Aquí ya está nuestra armonización y tenemos una armonización correcta de esta frase, aplicando solo grados principales, porque estamos ahorita apenas en el primer paso para aprender a armonizar melodías en estilo coral. Ahora, aquí tienen que ver que nuestra frase está correcta, no tiene síncopas armónicas, no hicimos sucesiones de quinto cuarto y tampoco hicimos saltos melódicos del cuarto al quinto. Entonces todo esto está dentro de lo que hemos ya visto. Ahora vamos a ver el siguiente elemento. Vamos a agregar un paso más en la armonización. Todo esto que expliqué hasta este momento es un repaso de la clase anterior y en el tono de mi bemol mayor para reforzar lo aprendido. Ahora vamos a agregar el siguiente elemento, que es aplicar las primeras inversiones de las tríadas. Entonces, ¿cómo las vamos a aplicar? Primero, la inversión no se debe usar ni en el primer acorde ni en el último acorde. Es decir, el primer acorde no nos conviene ponerlo en inversión. Vamos a usar una cruz, una X, para indicar los lugares donde no puedo invertir el acorde. El primer acorde es el que me ayuda a establecer o a fijar, digámoslo así, la tonalidad.
como el punto de partida, ese no se invierte. Y otro acorde que no se invierte es el acorde que establece la cadencia, en este caso el último acorde. Es decir, el quinto grado le estoy poniendo la X. Con eso lo que estoy diciendo es que este quinto grado no lo puedo invertir, no le puedo aplicar estas inversiones, porque es el acorde final de la cadencia. Las cadencias regularmente no las vamos a invertir, es decir, los acordes finales. Entonces ya, digamos, como ya como regla, el primer acorde se tacha, no se puede invertir, y el último acorde, el que produce la cadencia, también se tacha. Ahora, ¿cuál es el siguiente criterio para saber dónde voy a aplicar mi primera inversión en las melodías? La regla va a ser que vamos a tachar las terceras de los acordes en la melodía. Y por esa razón tenemos que hacer la factorización. Si no ponemos los factores, no podemos aplicar esa regla para las inversiones. Entonces, ¿qué voy a hacer? La regla es esta. Para que yo sepa dónde puedo aplicar las inversiones, debo tachar las terceras de los acordes. Porque eso significaría que si yo aplico una inversión en una tercera, va a quedar duplicada la tercera, lo cual no es una duplicación especificada en nuestra técnica. Así que en este caso, al revisar la melodía en las notas restantes, puedo ver que este acorde, efectivamente la nota sol, es la tercera del primero. Por lo tanto, a esta la tacho. Y con eso que estoy diciendo, que ni este acorde, ni este, no puedo aplicarles inversiones. Estos acordes tachados exclusivamente pueden llevar estados fundamentales. Ahora, lo que me queda libre de los taches, de las X, lo que me queda libre, ahí yo puedo aplicar libremente mis inversiones. Pero fíjense en esto. La idea, para que la armonización quede, digamos, flexible, la idea es que pueden alternar un acorde fundamental con un invertido. Podemos poner dos acordes en inversión consecutivos, porque eso también ya pertenece a la técnica de los saltos melódicos, pero yo les recomiendo que al principio traten de alternar un acorde invertido con uno en fundamental para facilitar la inversión. Ahora, vamos a ver un caso especial, el salto melódico. Siempre que veamos un salto melódico armonizado con dos acordes diferentes, como es este ejemplo, ojo, dos acordes diferentes, y en este caso es un salto de quinta a quinta, la otra alternativa sería un salto de fundamental a fundamental. En estos casos, obligatoriamente, uno de los dos acordes tiene que estar en inversión, porque de otra manera nos van a salir errores de quintas u octavas paralelas. Entonces, o bien invierto el cuarto o bien invierto el primero. ¿Por qué estoy obligado a hacerlo? Porque hay un salto melódico de quinta a quinta, esa es la razón. Ahora, como no hay X en ninguno de los dos, yo puedo invertir el que quiera. Entonces puedo poner este en inversión o puedo elegir libremente a este en inversión. Cualquiera de los dos que mejor se acomode. Entonces pongamos a este acorde en inversión, ¿no? O a ver, vamos a ponerlo así. Entonces ya tengo una inversión. El acorde anterior, este acorde, está en estado fundamental. Entonces aquí podría ser recomendable dejar a este en fundamental para que alterne esta inversión. Este lo dejamos en fundamental y el siguiente acorde puede ser colocado en inversión. Ojo que la inversión la estamos poniendo en los acordes que no tienen la X. Ya vimos la razón de poner la X. Es decir, la X va en donde está la tercera de un acorde, como en este ejemplo. O bien la X va al principio en el acorde inicial y en el acorde final. Entonces ya tengo ahí una alternativa, ya tengo un esquema completo de armonización de esta melodía, de este fragmento, usando la primera inversión. Veamos de qué otra manera podríamos acomodar las inversiones. Otra alternativa sería poner aquí la inversión, y esto tiene la ventaja de que en la repetición del mismo acorde cambiaríamos el estado del acorde para darle más movimiento. Ahora alternaríamos con este acorde en fundamental, y aquí como es obligatorio invertir, entonces en este caso tendríamos que poner la inversión en este acorde. Y aquí podríamos dejar este en fundamental para alternar un acorde invertido con uno en fundamental. Vean que esas opciones se dan debido a que estos acordes no tienen la X y podemos ir acomodando las inversiones de manera conveniente. Lo que es importante es que en el salto melódico uno de los dos es obligado que esté en inversión. Ahora, otras opciones son que pongamos dos inversiones consecutivas, por ejemplo, como en este ejemplo.
poner este acorde de sexta y seguido de otro de sexta. Esto nos puede ayudar también a tener una cierta flexibilidad en el movimiento del bajo, pero puede ser que este movimiento, que este enlace de dos inversiones consecutivas, puede hacer que sea un poco, puede ser que nos dificulte de repente la conducción, pero solo estoy dando otra alternativa. Otra alternativa sería esta. Como estamos obligados a invertir a uno de los dos acordes en el salto, podría invertir al primero y también poner a este invertido y tener dos inversiones consecutivas. Y luego más adelante podría elegir a este en inversión. Pero la idea es que, recuerden, es que busquemos de preferencia alternar fundamentales con inversión. Y lo único que estoy mostrando es las alternativas para colocar la primera inversión. Y eso es lo que estamos viendo en este paso de la armonización. En la siguiente clase, lo que vamos a ver es el uso, ahora la aplicación de la segunda inversión de los acordes de paso. Una vez que terminemos de entender cómo se cifra una melodía con grados principales, aplicando saltos, aplicando inversiones, ya podemos, después de esos ejercicios, podemos empezar a aprender a interpretar armónicamente a la melodía con grados secundarios. Y lo último es empezar a hacer los enlaces armónicos. Es así como vamos a llevar esta secuencia paso a paso hasta que aprendan a componer un coral completo.